Hola, muy buenos días. Bienvenidos a una emisión más de Cóctel Cultural. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través del diario Ultimátum. Hoy es un día muy especial porque tenemos dos grandes invitados, como siempre, invitados de lujo dentro de la cultura chiapaneca. Aquí tenemos a Grace y Marisol León Alfaro. Bienvenida, Grace. Muchísimas gracias por la invitación, Dianita. Gracias a ti por aceptar. Y también tenemos a Joselito López Toalá. Bienvenido. Un placer, Diana. Qué gusto poder estar contigo y con tu auditorio en esta mañana. Muchas gracias. El gusto es mío, gracias. Los saluda Diana Irene Velázquez Santos. Y vamos a dar inicio a nuestro programa, que es un programa, pues, que vamos a hablar sobre lo que ustedes realizan y lo que le quieran compartir al público. Gracie, eres licenciada en Ciencias de la Comunicación, maestra en Educación Superior y doctora en Educación. Ha sido reportera, colaboradora de diversas publicaciones. Aparte de todo esto, eres una gran escritora y poeta. Muchas gracias. Me gustaría que compartieras con el público las facetas que tienes en tu vida como maestra, como escritora, como poeta, para que te vayan conociendo. Pues buenos días, es un gusto enorme estar aquí con ustedes. Pues mi nombre es Gracie León, nací en Motocintla, orgullosamente soy una mujer de pueblo, y lo digo porque afortunadamente crecí dentro del seno de una familia muy humilde, pero eso nos ayudó a que nosotros fuéramos avanzando día a día, ¿no? Siempre lo hemos dicho, el nacer pobre no es, ahora sí que continuar en esa tesitura, sino que es tener el ánimo, el aliento de salir adelante, ¿no? Bueno, yo estudié, soy orgullosamente unachense, soy licenciada en Ciencias de la Comunicación, ejercí el periodismo por mucho tiempo, mi primera casa editorial o periodística, como gusten decirle, fue el Sur, fue un semanario que en paz descanse Pepe López Arévalo, él fue el primero que creyó en mí, y empecé a hacer una diversidad de reportajes en donde mostraba la situación de las mujeres, ¿no? Y pues empezamos a hacer trabajo con perspectiva de género, ¿no? Me lo permitieron y así poco a poco fui creciendo. Después llegué al DIF estatal, ahí trabajé con Socorrito Trejo, fue mi primer jefa. Mi primer jefe fue José López Arévalo, mi segunda jefa fue Socorrito Trejo. Y ahí empecé a conocer todas las personalidades del mundo cultural, ¿no? Ajá. Y eso me permitió, por ejemplo, que Cordelia, Margarita López Alegría leyeran mis escritos y me dijeran, pues adelante, ¿no? Socorrito también. Y entonces también trabajé en el Instituto de la Mujer, en el área de comunicación, con Terry Olvera, a quien le mando un enorme saludo también. Mi jefa también fue Elvia Quintanar. Me encanta mencionar esto porque también muestra una parte que a mí me encanta, el trabajar con perspectiva de género. Estudié la maestría en educación superior, también cobijada por la UNASH, gracias a una beca de excelencia académica que tuve. Y afortunadamente el querer es poder, ¿no? Así es. Cuando uno le pone todo el corazón a lo que uno hace, ¿no? Entonces, cuando empecé a compartir mis escritos, pues me dieron el aliento para empezar a escribir de una manera más formal. Y pues poco a poco les vamos a platicar acá del primer hijo literario, porque estamos antologados en diversos libros, pero pues así solita parí este librito que se llama Mujer sin Ortografía. Sí, ahorita vamos a hablar de Mujer sin Ortografía. Motocintla, un lugar muy bello. Bello, muy lindo. Es un pueblo muy agradable, con gente muy linda, y como tú dices, ser pobre o ser de un pueblo no significa que no puedas superarte o que no puedas salir adelante o que no tengas aspiraciones, ¿verdad? Al contrario, porque es gente muy trabajadora, ¿sí? Muy talentosa también. Entonces, me da mucho gusto que lo menciones así con ese orgullo. Porque no todos lo hacen, pero orgullosamente de Motocintla, bienvenida. Y ahorita vamos a hablar de Mujer sin Ortografía porque veo que le escribes a la mujer, ¿verdad? Sí. Es lo que he podido leer de tu trabajo, le escribes a la mujer. Vamos a ir aquí con Joselito.
si le da permiso a su esposa. Porque déjenme decirles que son un hermoso matrimonio, un matrimonio ejemplar dentro de la cultura de Tuxtla Gutiérrez, aquí en Chiapas. Entonces, siempre los vemos juntos, unidos y con mucho amor. Joselito, licenciado en Ciencias de la Comunicación, maestro en Estudios Culturales y doctor en Educación. Platícanos un poco de ti. Muchas gracias, Diana. Pues yo también me voy a remontar un poco a mis orígenes. Soy orgullosamente tuxtleco, nieto de un fundador de un ejido de Tuxtla, que hoy se conoce como la Colonia Plan de Ayala. Ah, mira, no sabía. Mi abuelo contribuyó a la conformación de ese espacio geográfico, hoy llamado Plan de Ayala, el ejido Plan de Ayala, aquí en la salida poniente de Tuxtla Gutiérrez, Daniel Toalán. Y también venimos de una familia de mucho esfuerzo, de mucha tesitura, de mucho trabajo. Y nos encanta este proceso de reconocer nuestra vida pasada, porque es lo que nos formó, es lo que nos ha hecho lo que somos. Y estamos también en la idea de que uno, el origen de cada una de las personas te define en lo sucesivo. Estamos orgullosos de nuestras raíces y pues aquí estamos para compartir un poco, ¿no?, de lo que hemos hecho también. Estudié la carrera de Ciencias de la Comunicación en la UNACH, como tú lo dices también. Tuve la fortuna de participar en la maestría en Estudios Culturales de la misma Facultad de Humanidades, lo que me permite también hacer un intercambio, una estancia académica en la Universidad Autónoma de Barcelona, que fue una experiencia bastante, bastante grande. Muchas gracias. Y era un sueño como que quería cumplir, ¿no? Afortunadamente tengo el apoyo de mi pareja, de mi compañera, y que no hubo ningún problema como para decir, no te vas, te quedas. Y tuvimos la oportunidad de compartir experiencias en la investigación sobre literatura infantil y juvenil con una investigadora que yo admiro mucho, que es Teresa Colomer, de allá de la Universidad Autónoma de Barcelona. Luego hago el doctorado en educación, porque también estamos insertos en el mundo educativo. Trabajamos en la preparatoria número 7 del estado, ahí es donde... Saludos, orgullosamente. Saludos a todos nuestros estudiantes, ex estudiantes también. Y esto como que nos abre la perspectiva del trabajo en el aula. Y pero antes de eso, tuve también la oportunidad de trabajar por un día en el diario Cuarto Poder. Allí estuve trabajando, y digo un día porque afortunadamente después de haber concluido el servicio social en la UNACH, en ese tiempo mi jefe, Hugo Villar, me dice, ¿sabe qué? Hay una plaza para ti, ¿te quedas? Estaba entre decidir, ¿no?, si me quedaba o me iba. Acepté la propuesta y ya posteriormente Ana Paula Escobar me da la oportunidad de trabajar en Canal 5. Era como que el sueño de todo recién egresado, de trabajar en los medios. Entro a trabajar como reportero, me toca cubrir la caravana zapatista, entro justo en el triunfo de Vicente Fox, en las elecciones me toca cubrir por primera vez un evento de este tipo, y pues la verdad que eso me da muchísimo gusto dentro de mi proceso de formación, porque viví experiencias muy, muy padres, entrevistar a grandes personalidades, estar inserto en todo este mundo de la cultura, como que son las bases, ¿no?, que te brinda la vida y la experiencia, ¿no?, profesional. Sí, y principalmente que vivir en otro país, salir fuera de tu país y conocer otras culturas te abre, otras ideas, otras perspectivas. También en esto te ayuda mucho para lo que escribes. Por supuesto. Y tienes un amplio recorrido laboral también, o sea que tienes una experiencia bastante amplia. Y aquí me gustaría que Gracie nos explicara el porqué de Mujer sin Ortografía. ¿Cómo nace Mujer sin Ortografía y por qué le escoges ese nombre? ¿Qué significa? ¿Me permites tomarlo? Sí. Voy a enseñarla aquí a la... De hecho, vamos a rifar uno. Ya es el último. Van a rifar. Ya tú verás la dinámica o no sé quién hable. Ya, bueno, que la persona que nos diga el nombre de la autora
de Mujer Sin Ortografía, ¿les parece? A la completo, primera, que te lo diga el nombre completo. Sí, sí, entonces aquí está. Gracias. Fíjate que ese poema, Mujer Sin Ortografía, nace en el primer viaje que tuve, haciendo trabajo también. Fuimos a un encuentro de mujeres en Mérida. Estuvimos con otras compañeras, y cuando después de ir a un café donde estaban cantando trova, me puse a escribir, fue en una servilleta. Y viendo pasar a las personas y recordando mi vida, que hay momentos en tu vida que van pasando como una película, ¿no? Sí, sí. Entonces nació Mujer Sin Ortografía. Lo mandé a una una agenda anual, se llama Ciclos, la agenda. Había como una especie de concurso y tuve la fortuna de que salió publicado en esta agenda, ¿no? Y así les llamó la atención Mujer Sin Ortografía. ¿Por qué Mujer Sin Ortografía? Todas las mujeres valemos muchísimo, ¿no? Todas tenemos saberes, conocimientos. Puede que algunas mujeres no hayan tenido la oportunidad de ir a hacer estudios formales, ¿no? Una educación formal, pero tienen la escuela de la vida. Creo que muchos de nosotros fuimos formados en valores gracias a las abuelas, a los abuelos, a las mamás, a los papás, que tal vez no tuvieron la oportunidad de ir a la escuela, pero se empeñaron en formarnos como grandes seres humanos, ¿no? El ser una mujer sin ortografía termina así, mujer sin ortografía, pero con mucha sintaxis, ¿no? O sea, no podré tener toda la formación, pero tengo valores, tengo fuerza, tengo el ánimo de continuar, tengo derechos. O sea, la connotación es muy amplia, ¿no? No la podemos tomar así como lineal. Como hacerlas a un lado, ¿no? Porque principalmente ellas son las creadoras de las familias. Son el centro de la familia, son las formadoras de las generaciones que se van creando. Tu creadora, mi creadora, sí, tu creadora, de todos, ¿no? Entonces, no necesariamente es haber terminado una carrera o saber escribir perfectamente, sino que también toda la experiencia que ellas traen consigo, la enseñanza que ellas nos dan, son los que hacen darle valor a las personas, principalmente a las mujeres, ¿no? Porque en estos tiempos a veces se les relega mucho, claro. ¿Sí? ¿Por qué escribirle a la mujer, Gracie? Lo que no se escribe, no se visualiza, ¿no? Es como cuando está esta discusión de que si decimos niños y niñas, ¿no? Ya la Real Academia de la Lengua de México, la RAE dijo, la Real Academia de la Lengua Española dijo que no hay necesidad. Sin embargo, así rapidísimo les voy a contar algo, ¿no? Cierto día llega una maestra y dice, a ver, los niños, por favor, se van a formar, ¿no? Entonces se paran todos los varoncitos, ¿no? Y se forman. Y las niñas se quedan sentadas. Y entonces una niña se para. ¿También las niñas? Dice, sí, yo también dije que las niñas. No, usted nada más dijo niños. Entonces lo que no se nombra, no se visualiza, no se valora, no se toma en cuenta. Entonces sí tenemos que ser más incluyentes, como una sociedad incluyente realmente, que reconozca el valor y los derechos de las mujeres. No habría necesidad de estar haciendo protestas de ningún tipo si se nos reconociera y se nos valorara en esta sociedad, ¿no? Es cierto, Gracie. Y de Mujer Sin Ortografía, ¿cuál es el poema que más te gusta? Ay, en ahorita que veníamos con Joselito, le comentaba que mi papá en octubre va a ser 9 años de fallecido, ¿no? Entonces, ya que estoy aquí, le vamos a rendir un pequeño homenaje a ese gran ser. Les voy a compartir así rápidamente para que le dé paso a mi compañero Joselito, sí, mi compañero de vida. Porque luego se quejan los hombres, ¿verdad? Sí, que no lo dejan hablar. La casa no me deja hablar. Ella es la que decide. Ella es la que tiene la última palabra. Y ahorita en el programa también. ¿Cómo lo ves? No, ¿verdad, Joselito? No, también tú vas a hablar, permíteme. Nada más que primero las damas. Vamos a leerlo de manera así muy rápida, ¿no? Se llama Mi Negro Querido.
Ya vine de donde andaba, se me concedió volver. A mí se me afiguraba que no te volvería a ver. Así canto, así lloro, así te recuerdo. Cuánta tristeza hay en mi alma, ya no te tengo y cala, cala el alma, cala la muerte. Mi piel morena como la tuya, mi rostro tan parecido a tu ser, mis pies, esos que pediste a Dios recorrieran hermosos senderos, hoy caminan sin ti, vagamente sin ti. Negro santo, negro hermoso, negrito cucurumbé, tanto te amé y tanto te sigo amando. Tanto me reprocho no haberte amado más, no haberte abrazado más, no haberte besado más. Tú, el padre responsable, el padre estricto, el hombre indestructible, el yajalonteco, el niño de rancho, vendedor de piedras del río para subsistir, para comer, el niño pescador, detonador de bombas caseras en el pulpitillo, para que los peces flotaran y pudieras llevar alimento a tus hermanos. Tan hermosa tu alma, ayudabas a quien lo necesitaba, al amigo, al extraño, tan duro tu carácter, así te moldearon, así te hizo la vida. Sin embargo, amaste tanto, tanto, la sinceridad era tu compañera, la guitarra tu sombra, la música en tu boca, en tus manos. Padre de mi alma, ya no soy la misma, te amo, te busco, no te encuentro. Y sé que aunque vaya hasta el final de este mundo, no te hallaré más, no coincidiré contigo, amarga realidad no tenerte. Padre de mi alma, mi negro adorado, ven a abrazarme, ven a embriagarte conmigo, porque me deshago en llanto. Se desgaja mi alma cantando. Me quito la camisa por un buen amigo. Hoy vivo millonario, mañana mendigo. Mi dicho, mi dolor, a nadie se la digo. Por eso nadie sabe cuándo estoy gozando, cuándo estoy herido. Bohemio de afición, amigo de las farras. De noche mi timón navega sin amarras. El antro de lo peor me atrapa entre sus garras. Si hay vino, si hay mujeres y guitarras. Negro de mi vida, te fuiste tan joven y envejeció y se desgajó mi alma. Miguel Ángel de mi vida, tu nombre, tu vida tan efímera. Y aquí, tu hija, añorándote. Ay, qué bello, Grecia. Un homenaje a todos los padres que se han sabido ser buenos papás. Esos que sí se reconocen ampliamente como unos padres buenos, como que ejercen su paternidad de manera responsable. Un aplauso a todos esos padres que sí dejan una huella enorme en nuestros hijos. Me llegó muchísimo, porque también yo ya no tengo a mi padre conmigo y me llegaron tus palabras, ¿verdad? Con ese sentimiento que escribiste y, es que, lo, y que lo compartiste también. Un abrazo, Gracie. Gracias. Joselito, también aquí tengo que en tu semblanza, que en torno a las historias de las lecturas, ajá, has trabajado para los preparatorianos. Sí, fíjate que estamos con un proyecto bastante ambicioso en la prepa 7, la investigación que hice sobre las representaciones sociales de la lectura en la maestría y el proyecto que tengo ahorita del doctorado sobre historias de chicos y chicas sobre su formación lectora. Nos ha abierto como que la perspectiva de crear espacios para los chicos y las chicas que sea libre, ¿no? Que sea con total libertad. Y creamos una sala de lectura. Es la única escuela, hasta donde tenemos conocimiento, en Tuxtla Gutiérrez, que tiene este espacio. Una sala de lectura en donde el chico o la chica llega y no hay quien le diga eso tienes que leer. Sí hay una persona que le sugiere, porque a veces como no tenemos el placer o el gusto por la lectura, a veces como que nos cuesta un poco decidir qué leer, ¿no? Pero más es como una idea de que tomen lo que quieran, que lean, que hagan una supervisión así quizás muy rápida y digan, me quiero leer esto. ¿Sí? Hemos acondicionado con el apoyo de muchos amigos y amigas, maestros, hemos y con el apoyo decidido de la dirección de la escuela que preside el maestro Martín Pimentel, que nos dieron ese espacio, tiene incluso aire acondicionado. Ah,
Muchos chicos y chicas nos regalaron libros, tenemos bastantes libros, pero de todo tipo, ¿eh? Hay incluso por ahí de filosofía, de artes, hay revistas científicas, etcétera. La intención es que esto sea como la iniciación, que sea también un modelo que pueda ser copiado por otras instituciones educativas, incluso que fue una iniciativa de gobierno estatal, de crear estas salas de lecturas en todas las escuelas. En todas las escuelas. Claro. Sabemos que las bibliotecas han quedado ya un poco alejadas de la presencia de los estudiantes, por muchas razones, porque también la biblioteca se ha quedado como que estancada en cuanto a la promoción de la lectura, ¿no? Entonces, eso venimos trabajando. Ahorita por esta situación, pues hemos dejado un tanto, pues, allí sin ir y hacer las actividades. Por lo mismo, pero esperamos que ya cuando se restablezca esta situación, poder seguir apoyando a la formación lectora. Entonces, por ahí tengo algunos textos que incluso he publicado en algunas antologías. Estoy trabajando en un poemario que le he titulado El lenguaje del silencio. Estamos también a la espera de poder encontrar ahí alguien que nos apoye para publicar. Tú sabes que es bastante difícil, bastante difícil para hacerlo. Uno también, como pues que no saben, hay recursos, si nos están ¿no? escuchando aquí, José, no hay muchos recursos. Su excelente pero, trabajo. Pero todos tenemos como que esa inquietud. Estamos también puliendo los textos, aunque nunca dejan de quedar finalizados, pero estamos en ese proceso. Cada vez que se lee, se lee, se le hace cambio, y ahí, ¿por qué le puse así? Y hay que cambiarle el otro, así es, claro. Bueno, voy a leerles este que da pie al nombre del texto, que se llama El lenguaje del silencio. Te estoy llamando. Solo las olas del mar saben con qué fuerza. Apunto la mirada al silencio con el que te nombro. Las palabras caminan, y un mar sepultado por la lluvia retorna airado a su playa. Me lees y existo en la línea delgada del discurso, en la voz del silencio que te descubre las manos. No puedo llamarte más que silencio. El choque de las estrellas podría despertar el código que descifra la noche. ¿Quién eres? ¿Acaso una serpentina de luz aleteando la luna o el abrupto paso de un tren que rompe la mansa noche y deja a su paso un lamento de despedida? Hay algo en tu lenguaje. Hay algo en tu lenguaje. Un cuerpo extraño, una palabra oscura, agazapado, un gato mirando la noche. Nada soy sin tu palabra, la otra parte del silencio. No existo, salvo cuando me llamas por mi nombre, silencio. Ay, qué palabras tan sentidas, ¿verdad? Felicidades. Sí. Voy a hacer tantito un breve comentario acá porque me están avisando que ya están pasando las imágenes. Ayer a las 7 de la noche, en el atrio del ayuntamiento, la presidencia municipal, se celebró el 35 aniversario de la Asociación de Escritores y Poetas Chiapanecos, mejor conocido como la AEPECH, a la que formamos parte también nosotros. Claro. Aparte de que se celebró el 35 aniversario, se hicieron entregas de reconocimientos, que fue el pergamino Juan Rulfo, se le entregó al escritor y poeta Felipe Montes y a nuestra querida escritora y poeta Elsa de Solórzano. Ambos son originarios de Monterrey, Nuevo León. Sí. Y la presea Armando Duvalier, que fue entregada al poeta y dramaturgo, narrador y guionista José Falconi también. Muchas felicidades a todos los que recibieron su reconocimiento. Y felicidades también al doctor Didier Gómez Trujillo, que está al frente. Como presidente de la asociación, que ha hecho un magnífico trabajo, y todos los que están en el comité, y felicidades por el aniversario, ¿verdad? Sí. Ahí estuvimos, fue una ceremonia con todos los protocolos, que llegamos poquitos de la asociación, integrantes de la asociación y periodistas, y con cubrebocas y siguiendo todos los protocolos de sanidad, para que no haya problemas, ¿verdad? Pero no quería dejar de mencionarlo. Claro. Sí, tenemos algunos saludos. Por favor.
Jorge Morales. Gracias, gracias. Bueno, gracias, Jorge. Anoche me dormí súper tarde, porque se me prendió el foco ya muy, muy tarde, pues entonces me desvelé y formé este tolito. Le puse el tolito chismoso o el tolito de Diana, ¿cómo quieren que le pongamos? El de Diana. Bueno, ya no tenemos mucho tiempo, pero van a sacar una pregunta cada uno y vamos a responder así bien rapidito, ¿sale? Okay. Por favor. Dice, ¿cuál fue el primer libro que te impactó y por qué? Ay, son muchos. Pero el que más te haya impactado, el primero que más te impactó. Ay, yo creo, a la edad de 10 años, perdón, leí Pedro Páramo y no lo entendí. Y lo volví a leer, lo leí 3 veces. Y lógico es que mi perspectiva, pues, ahorita cambió, pero ese, hasta, no sé, me encantó tanto que lo releía y hasta creo que incrementó mi léxico, porque me iba mucho el diccionario, muchas palabras que no, a la edad de 10 años desconoces. ¿Y a ti cuál fue el que te...? Híjole, la verdad que ha sido varios. Creo que el que me llenó, porque quizás por el momento, por la juventud, y luego también me puse a investigar, fue el 20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda. Creo que influyó mucho, aparte que tuve muy buenos maestros de literatura y de español en la secundaria, pero yo siento que ese era como que el amuleto, ¿no? Era como que la inspiración en esa época cuando uno pues se enamora quizás de los amores imposibles. El amor platónico. Cuando piensa que todo es una maravilla, que es posible quedarse con la misma persona que has elegido desde el principio, claro que es posible, pero yo hablo de ese amor idealizado, ¿no? Así ese amor platónico. Sí, que todos alguna vez lo vivimos, ¿verdad? Sí. Ahora tú vas a sacar la preguntita. Bueno. Una fácil. ¿Qué personaje de un libro te hubiera gustado conocer o crear? Híjole. Creo que Gregorio Samsa, ¿no? Creo que sí. A él me hubiera gustado crear o... Sí, Gregorio Samsa. ¿Y a ti, Gracie? ¿Conocer? ¿O no, crear? ¿O crear. Representar? Ay, hubiese querido conocer a Sor Juana. ¿Ah, sí? Sí. Están bonitas las preguntas. ¿Hacemos otra pregunta? Sí, claro, sí, a ver, claro. Ahorita la voy a sacar yo. Voy a hacer trampa. Y ya después vamos a que si quieren hacer otra lectura así rapidita o compartir algún proyecto que tengan en puerta también. ¿Qué significa o qué les transmite a ustedes el color rojo? Pasión. ¿Pasión? Sí. Sí. ¿Te gusta el color rojo? Sí. ¿Eres apasionada? Sí. A ver, Joselito, tú dilo. ¿Sí? Sí. Sí. Ah, oh, pues, qué bueno. A ver, tú, Joselito. Pues, sí, a mí también pasión, fuerza. Sí, y la verdad que sí me gusta. De hecho, siempre tengo dentro de... mis prendas, algo rojo, ¿no? Sí, ya vi, aquí tienes tantito rojo. Aquí también. Bueno, gracias. Sí. A ver, ahora sí. Pues ya que hablamos del rojo y de la pasión, así rapidito, un poema que se llama Sinfonía. Afina mi violín, deleítate en mis cuerdas, colócame en tu hombro y hazme vibrar. Que mi eco te inunde al ritmo de mi refa sola así y cantemos al mar dulcemente. Seamos sinfónica en el clímax. Tú, batuta prominente. Yo, laguna musical. Llénate de mi música. Inyecta tu ritmo dentro, más adentro, con la fuerza de un hombre que sí sabe amar. Un minutito nos queda, Joselito. Bueno, rapidísimo. Voy a un poema nace en los labios. ¿Sí? Quizás el silencio ya no escribe, porque un poema le nace en los labios. A lo mejor, sostenido como un péndulo, subyace en el polvo del olvido. O también es un danzante de las tribus incas en el antiguo Perú. Aunque creo, a lo mejor, es una flor germinando en el pecho de una mujer. Ay, imagínense, estar casados y ser así los dos de románticos. ¡Felicidades! Sí. Tienen todo... un mundo por delante. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy
Gracias a nuestros invitados. Feliz gracias, fin de semana. Gracias a ti. Y salud. Estén bien. Hasta luego. Cuídense mucho. Bye. Salud.